Ryan Reynolds hizo esta publicación en donde apoya a Wesley Snipes para que tenga una última película que cierre su legado de Blade, y aquí te voy a dar la solución. Este video contiene spoilers de Deadpool and Wolverine, así que te recomiendo que lo quites si no lo has visto, pero si ya lo hiciste o no te importan los spoilers, hoy vamos a hablar de por qué y cómo Marvel debería hacer una película de Midnight Suns. ¿Who? ¿Quiénes son los Midnight Song? Es un grupo de nueve superhéroes que se enfrentan a los seres sobrenaturales de Marvel. Su primera aparición fue en 1992 y su primer gran villano fue la madre de todos los demonios, Lilith. No confundir, pero para propósitos de este video, importante no olvidar con la hija de Drácula, que también tiene el mismo nombre en los cómics de Marvel. ¿Por qué deberían hacerla? Despudan Wolverine introduce nuevos conceptos en el MCU, como los seres anclas, y a la vez cierra la era de Fox de una manera casi perfecta. ¿Y por qué digo casi perfecta y no perfecta? Si viste la película sabes que somos reintroducidos a las versiones de Fox, de Electra, Blade, y al gambito de la nunca estrenada película del personaje con Channing Tatum. No sé ustedes, pero cuando yo la vi, una de las grandes reacciones del cine fue cuando salió Wesley Snipes, lo cual es una buenísima razón para que consideran hacer una última película con él como Blade, pero no la más importante. La película sigue y básicamente estos héroes van a enfrentarse a Cassandra Nova en lo que parece ser una misión suicida y en este momento tanto los personajes como yo, el público, estaba dispuestos a verlos sacrificarse cerrando su historia y legado. Este hubiera sido el final perfecto para estas versiones de los personajes, pero hay un problema. ¿No murieron? Esta línea del tiempo se presta para varias cosas, pero principalmente para ver a estos personajes regresar en Secret Wars o para una colisión, si así Marvel Studio decide hacerlo, de X-Men vs. The Avengers. Ahora, antes de que una o ambas de estas dos opciones ocurran y los héroes mueran sin pena y gloria, la razón por la que deberían hacer al menos una película de estos personajes juntos es para que no mueran sin pena y gloria en una de estas dos películas y tengan un verdadero momento de brillar y despedirse del público como Doctor Manhattan manda, narrativamente estableciendo que estos personajes reconocen que no deberían existir pero que van a pelear hasta el último momento para justificar su existencia, también para llenar esos espacios vacíos y contestar qué pasó en sus respectivos universos, ya que dejaste las posibilidades abiertas con ellos. Además, en estos momentos hay demasiados cabos sueltos en el universo de Marvel, ya que Marvel Studios quiso expander tanto con las series y nuevas películas del multiverso que ahora se encuentran en una situación donde virtualmente todas sus películas terminan haciéndonos preguntas que aún no tienen respuestas. Y creo que con una película de Midnight Suns al menos se puede matar dos pájaros de un tiro. ¿Cómo? Oh, this is gonna be good. Para esto necesitamos tres cosas. 1. Si hacen la película de Blake con Maharshala Ali, hagan un retcon con el personaje de Lily, que al momento va a ser interpretado por Mia God, en vez de solamente ser la hija de Drácula, sea la encarnación de ambas versiones del personaje en el ensillo. 2. Que no maten a Lilith en la película de Blake, sino que la encierren en otra dimensión. 3. Que Lilith, o algo relacionado a Lilith, sea quien haga la incursión al universo de Clea para absorber la energía de dicho universo y así sea como la libera más poderosa que nunca. Esto haría que, como en los cómics, Doctor Strange sea quien reclute a estos personajes que no tienen un universo para que se enfrenten a una entidad supernatural. ¿Quiénes serían los Midnight Suns en mi película? what es? Ya conocemos tres. Blade, el Daywalker, Walker. Importante recordar que él mató a Drácula en su universo, lo cual podría ser una buena línea de diálogo entre él y Lilith. Esta podría ser la despedida de este personaje y con esto finalmente darle un cierre al mismo. Hay que recordar que sin Blade la era de Fox de superhéroe y el NCU no existirían. Some motherfuckers are always trying to ice -bill. Dos. Electra Nachos. Well, like y te preguntarás, Electra no es solamente una humana entrenada por ninjas. Fuck no, tras su muerte a manos de Bullseye, esta fue resucitada y obtuvo poderes, entre ellos telepatía, proyección astral, lo cual la puede conectar con Doctor Strange o Clea Strange, y lo más interesante son el poder de revivir muertos y ver el futuro. 3. Gambit Woo, Algo interesante de Gambit es que él no recuerda su universo y piensa que nació en el boy. Obvio, esto es una broma porque nunca se hizo su película, pero narrativamente podríamos justificar esto fácilmente. En los cómics, Gambit comienza a perder el control de sus poderes, por lo que acude a Mr. Sinister para que éste lo opere y así poder controlar sus poderes. Ya que Gambit con sus poderes al máximo sería un mutante nivel omega al nivel de Dark Phoenix. De hecho, hay una versión de Gambit de la cual destruyó la Tierra. Este se llama New Sun. Que si utilizan el nombre de Midnight Suns, pueden conectar esto en una segunda o tercera película. Pero el punto es que esta versión de Gambit es tan OP que derrotó a la fuerza Fénix en su universo. Y si sí, no eres el único que pensaste que su diseño se parece al de Doctor Manhattan. Y con el número 4 llegamos a lo interesante: ¿quiénes serían los nuevos integrantes? En un principio quería que todos los personajes ya hubiesen tenido apariciones en el NCU, pero hay dos que temáticamente hacen sentido que aparezcan y nunca hemos visto en el NCU. Comenzando por Frank Castle, The Punisher, la versión de Thomas Jane, no la de Dolph Lundgren Bueno, hay dos versiones de Frank que fácilmente podrían estar: El Ángel de la Venganza o Franken Castle. Específicamente, esta última versión normalmente es resucitada por Morbius. It's Morbid Time. Pero si Marvel no le quiere pagar a Sony y hallar el leto, podemos usar la habilidad de resucitar de Electra y la magia de Doctor Strange. Además, en los cómics, el personaje recupera su humanidad gracias al Bloodstone de Elsa Bloodstone, que vimos en Werewolf by Nine, lo que me lleva a mis próximos tres candidatos: 5. Elsa Bloodstone. 6. Werewolf by Night. 7. Manting Todos estos personajes sobrenaturales que presentaste en el universo y ahora no tienes nada que hacer con ellos. Mi elegido para el octavo puesto de los Midnight Suns sería Moon Knight. La dinámica con la luna que puede surgir entre Moon Knight y Werewolf by Night puede ser interesante e intensa. Y sus múltiples personalidades se prestan para el cómic Relief, pero también le dan protección contra telepatas. Y su pacto con Conchu lo hace básicamente inmortal. Por último, fuera de Deep Punisher, todos los personajes que he mencionado son parte oficial del MCU. Sin embargo, el integrante más importante que podríamos tener, que en los cómics siempre hay una de sus encarnaciones en este equipo y que temáticamente hace sentido, es... El Ghost Rider de Nicolas Cage. ¿Ya? ¿Se acabó? Un billón obligado. Puedo imaginar la reacción de la gente cuando lo presenten. Estilo Chris Evans o blake cuando salieron en Deadpool and Wolverine. Toda esta historia se escucha bien, pero vamos a hablar claro. Esto significa millones y millones que probablemente no tienen tras pagarle a los hermanos rusos 8 millones. La gana de Marvel que fueran 8 son 80, 10 veces la cantidad. Entiéndase que en dos películas se le van a ir más de 160 millones de dólares en tres personas. Eso es una locura. Y a Robert Downey Jr. significativamente más de 8 millones para dos películas: Avengers Domesday y Secret Wars. Pero aquí tengo la solución más obvia que llevo años diciendo que Marvel debería hacer. Hagan cómics contando estas historias. ¿A quién no le encantaría ver la historia de Capitán América devolviendo las piedras del infinito a sus respectivos tiempos? Y Midnight Suns es la historia perfecta para hacerlo si no tienes el presupuesto como He Who Manda. Bueno, eso es todo lo que tengo por este video. Déjame saber si te gustaría ver una película de Midnight Suns con estos personajes delegados en el NCU o si crees que esto no es factible y es más apropiado que lo hagan en una serie o en un cómic. Mientras tanto, este fue Mike de CinePR y será. Hasta la próxima.